Salam alaikum guys, hoy Bintubaich ha vuelto con un nuevo video. Hoy lo que vamos a estar cocinando es arroz con pollo, una receta súper simple y rica. Como estáis viendo, ya he empezado a cortar mi cebolla, mi pimiento amarillo y pimiento verde. Lo que voy a hacer ahora es poner mi olla al fuego a fuego alto y utilizar aceite oliva virgen extra. Poner un poquito, bueno, un poquito bastante. Añade tu cebolla cuando tu olla esté caliente y empieza a sofreír. Lo que vas a hacer es añadir después tomate concentrado, aproximadamente 2 cucharadas soperas de tomate concentrado, y empieza a freír por 10 minutos. Como veis, mientras se está friendo mi cebollita, voy removiendo para que no se me queme. Aunque se te pegue, no pasa nada, después añadiremos agua y todo esto quedará perfecto. He añadido 2 cucharaditas de nocos y después voy a estar añadiendo verduras mixtas que estaban en el congelador y las voy a añadir tal cual, no pasa nada si están congeladas. Añádelo al sofrito y mézclalo todo. Cuando esté mezclado, de todo esto mezclado, añade daditos de pechuga de pollo que he ido troceando detrás de cámaras. Añádelo, mézclalo y después empieza a sazonar todo este sofrito para que empiece a coger un poquito de sabor. Lo que yo voy a estar utilizando de sazón es Maggi de pollo. Cuando añadas tu sazón, puedes utilizar cualquier sazón que a ti te guste, añade agua caliente. En mi caso yo voy a utilizar agua caliente, me encanta cocinar con agua caliente porque acelera mucho el proceso. Puedes utilizar también agua tibia. Pues como estaréis viendo, mi agua ya ha empezado a hervir a fuego alto, déjalo así por 30-35 minutos mientras pasamos al siguiente paso, que será lavar tu arroz y evaporarlo en tu microondas por 10 minutos. Después lo que vamos a hacer, último paso, será volver a sazonar. Si necesitas sazón, vuélvelo a sazonar con pimienta negra, un poco de Maggi. Voy a añadir una cucharadita de nocos para que tenga mucho más sabor mi arroz y remover. Lo que vas a hacer después de añadir todos los sazones que tú quieras es añadir el arroz, cubrir y esperar por 25 minutos a fuego medio-bajo y esperar a que tu arroz se cocine. Thank you.
Tras haber pasado 25 minutos, este es el resultado final de mi arroz con pollo. Se ve y sabía delicioso, mashallah. Espero que os haya gustado el video. No te olvides de darle like. Comenta abajo qué próxima receta quieres que cocine. Suscríbete y presiona la campanita para ser notificado cuando vuelva a subir un próximo video. Hasta la próxima, inshallah.